Ey, señor, ¿sabe que está usted en mi casa? Eso le quería decir yo. Como vuelva, le mato, cabrón. A ver si tiene huevo a volver en mierdas este. ¡Ay! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis? Espero que me escuchéis un poco raro, ¿no? Porque, a ver, primero de todo, voy a subir un poquito esto, que me gusta escuchar la lluvia de Minecraft. Espero que me escuchéis un poquito raro, porque tengo nuevo micro. Sí, por fin tengo el puñetero micro. Y vale, he hecho unas pruebas y he notado que me cambia bastante la voz. La única pega, que se van a escuchar un poco más los ruidos en plan del teclado, de los clics. Espero que no todos. Pero bueno, espero que sea una mejoría de este nuevo micro, que para eso me ha costado también el dinero, y que vosotros lo notéis y se acabaron ya los ruidos extraños que hacía el anterior micro y todo, y todo, y todo. A ver si escucháis esto, me aseguro que sí, que estaba mal puesto en la silla y ahora ya me estoy colocando bien. A ver, por aquí. Así, por aquí, ahora sí. Ahora ya estoy bien colocado. Y bueno, chicos, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, pues estuve pensando que, aprovechando que Nacho no está, que se ha ido sin ordenador, el pobre, está enfermo ya, sin ordenador, le vamos a hacer una bromita, ¿no? Y tengo por aquí esto. Joder, acabo de comer y me suben los eructos. ¿Qué le podemos hacer? He estado pensando si ponerle un bigote, como le gusta tanto Mambo Jumbo, ponerle un bigote de Mambo, pero claro, con la máscara iba a quedar un poquito feo. O simplemente podemos poner aquí una inscripción en su máscara, ¿no? Yo creo que sí, por aquí. Vamos a que luego le toque quitarlo al tío. Voy a empezar por aquí. Vamos a hacer una cosilla. Me voy a dar un poco de ego hacia mí, ¿vale? Pero bueno. Vamos por aquí, yo creo que sí. A ver. Ahora os enseñaré qué es lo que caloca estoy haciendo. Caloca, ¿vale? No me va a dar la clay ni de coña, ¿vale? A ver. Vale. Por aquí. No me. He gastado casi un stack en una letra. No me va a dar ni de fly. Entonces, si hago esto por aquí, vale, podría tirar esto por aquí, una pequeñita por aquí, o una un poquito más por acá, ¿no? Igual. Yo creo que va bien. No me va a dar, pero bueno, está divertido. Así me hago un poquito de publicidad, como he dicho antes. Y aprovecho que Nacho no estaba a tocarle un poquillo los huevecillos. Que hace unas semanas que no se los toco virtualmente, ¿eh? No os penséis nada raro. A ver, me he traído aquí refuerzos, menos mal. Así que dame por aquí esto. Un poquito más. Un poquito más. Ala, toma por culo. El hacha, por aquí. Vale. Bueno, para que luego no me lo tengáis que preguntar y tal. Y no tener vosotros que esperar, ni preguntar, ni gastar usos del teclado. El micrófono que me he comprado es un Blue Yeti. Estoy mirando, o sea, en plan, ponía por internet a lo mejor micrófono. Bueno, el primero que busqué, micrófono de Izo. Y su único era del micrófono que tenía hace unos años. Así que no me sirvió mucho de referencia. Porque yo quería el de Izo. Ay, Izo, te amo. Y me le quería comprar, pero bueno, como ya os digo, no tenía mucha referencia de él. Era uno antiguo. Bueno, pues así otro. Que me... Y ya está. Y me he comprado el Blue Yeti porque creo que le tenía Dokkem. Le tenía. Por ejemplo, también me fijé en Chincheto. ¿Vale? Que. Las veces que lo escucho se escucha bastante bien.
Y dije, bueno, pues esto. Entonces me estuve fijando y tal. Y me decidí a comprar este. Para tener una buena calidad de sonido, ¿no? Yo creo que sí. Todos lo agradeceremos tanto. Yo a la hora de renderizar, tanto vosotros a la hora de no volver a escuchar más los putos ruidos que hacía el otro micrófono. Que eran de cascos, de SteelSeries. Y estaban ya un poco tocados, la verdad. Llevaba ya unos cuantos años con ellos y estaban jodidos, jodidos. Se me escuchaba. Ahora estoy en el TS con Rug y autopoético y me han dicho que si me, que me pasaba la voz, que parecía la voz de un hombre. Digo, hombre, menos mal que ya se parece mi voz a la de un hombre. Que tengo 21 tacos. Ya era hora, joder. Pero bueno, así son las cosas. A ver, por aquí. Esto es una O, ¿vale? Por si acaso no habéis visto. Me queda mucho, uy. Yo creo que voy a llegar por los pelos. Pero lo he. Yo creo que lo he centrado bastante penosamente. Pero bueno, hookers. ¿Vale? Entonces voy a poner, por ejemplo, por aquí. No, uno más. ¿Vale? Ahora por aquí. ¡Ey! Me encantan. O sea, estos cambios que añade Minecraft de esto, de del tiempo, en plan, está lloviendo, se escucha bien la lluvia y de repente, ¡fum! Soleado. Yo no sé si en Nueva Zelanda, yo supongo no, en Suecia. Moyan es de Suecia, ¿no? Yo creo que sí. Supongo que en Suecia parece un sitio donde llueve, ¿no? No sé, tendrían que saber ellos cómo cambia el tiempo después de una lluvia, pero bueno. Debe ser que viven en un sitio que va así el tiempo. Entonces, a ver, esto ya está acabado. ¿Cómo habrá quedado? A ver si sabéis lo que pone. A ver si sabéis lo que pone. Amo a Doji. La J es un poco rara, pero bueno, se entiende el mensaje, ¿no? Igual me da aquí para ponerle un algo. No sé, ahora le actualizaré. Le voy a actualizar sus mapas para que cuando llegue me vea. Le voy a hacer un diente del cuñado, eso también. ¿Vale? Entonces, el cuñado, bueno, el cuñado, para los que no lo sabéis, es un humorista, se podría decir, sí. Un humorista español que solo tenía un diente, o igual tenía más, pero su rasgo característico era que solo tenía un diente. Con el que se reía decía, ¡cuña! Me sale mal. Yo solo sé invitarle a ese pobre hombre. Yo creo que murió. Tengo entendido que murió. Pobre hombre. Qué bien. Qué bien. Qué buenos ratos me hizo pasar. A ver. ¿Te has quedado cuñado o qué? Se ha quedado cuñado, se ha quedado cuñado. ¡Oye! ¡Oh, yeah! Uy, pero esto quedaba mejor en blanco, ¿no? Parece un tanto raro así. Eso o un bigotito Hitler. Nah, este, el del cuñado y a tomar por culo. Así que vamos a ir a actualizar su mapita. Voy a coger la barcota. Bueno, no sé si lo he dicho al principio del vídeo, ¿no? Bueno, aparte, obviamente lo del nuevo micro que me estoy repitiendo ya mucho. Pero igual, no sé, estos días va a haber en los vídeos unos cambios, igual notáis cambios de mi voz, de sonido y tal, porque aún no lo tengo configurado y tengo que ver a ver cómo se renderiza el sonido con el Sony Vegas y ver qué configuración le pongo, porque este nuevo tiene un montón de botones para configurarlo, en plan, si quieres que el sonido se escuche solo de frente, si quieres que le entre el sonido por... ¿En serio, tío? ¿En serio? Hijo de la gran puta. Si quieres que el sonido se coja por todos los lados, ¿eh? Por tal, creo que se llama ese es el estéreo, el que se coja por todos los lados del micro y tal. Así que no sé, ya os digo, igual en estos días ando configurando el micro y un día me escucháis bien, otro día me escucháis mal y tal. Y nada, simplemente avisaros. Y poquito más que deciros sobre el nuevo micro.
Joder, Nacho. Vaya granja te han marcado aquí, hijo. A ver, no te quiero romper. Coño. No te quiero romper ningún huerto, aunque están la mitad rotos, pero bueno. Bueno, si habéis visto, los que seáis seguidores fieles a todos mis vídeos de mods, voy a empezar una nueva serie. Que va a ser la de subir reviews, spotlights de mods. Ya que, bueno, a mí, como yo soy nuevo en los mods, pues poco a poco lo voy aprendiendo. Y hay mucha gente que también está aprendiendo, ¿no? Y dije, bueno, pues de los mods que yo vaya aprendiendo, yo me estudio la wiki y tal, pues lo voy a enseñar, ¿no? Como yo también lo tuve que hacer. Y nada, a ver si me ayudáis a que más gente lo vea. Más gente como yo, que ha sido un maldito nobs. No. ¿Qué suena? Ah, es la carretilla. Bueno, joder. Un nos como yo, pues que le ayudará. Estoy seguro que le ayudará. Y vengo aquí porque me han comentado que me han robado dos beacons de la fuente y así es. No sé si os enseñé la mierda de decoración que hice. ¿Os enseñé lo que ya hice de los caminos? Bueno, pues estuve añadiendo caminos. Esto por aquí no, porque todavía no sé cómo se va a hacer la entrada a donde el hierro. Eso no es cosa mía. Pero bueno, estuve más o menos toqueteando. Le añadí un par de macetillas por aquí. No sé, todavía le queda algo. Le queda algo a esta fuente. No sé el qué, pero algo le falta. Y es que, no sé, no paro de mirar, pero no encuentro el qué puede ser. El qué. Ahora y todo sigue igual. Vale, tengo que venir aquí a ver si no me han reventado nada. ¡Ah! ¡Falta trigo ahí! ¿Quién? Quita, cabrón. Falta trigo. ¿Quién habrá sido, hijo puta? Que empieza su nombre por Do y acaba por G. ¿Qué me ha reventado? ¿En serio han robado hasta el Ender Chest de aquí? La madre que los parió. Y aquí me falta un trozo de tierra, ¿en serio? Joder. ¿Y me meto por el sitio equivocado? Joder, y me... Dios, ¿pero por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacéis esto, cabrones? A tomar por culo. Perfecto. ¿Y tú dónde te vas a venir? Ahí. A tomar por culo tú también. Es que por aquí. Anda, coño. Y esta madera. Anda. Joder. ¿Quién coño se ha llevado un slab y uno de madera de aquí? Me cago en la hostia. ¿Y también estos bloques, en serio? Joder, macho. Un Enderman no se ha podido llevar bloques de piedra. Así que... La madre que los parió a alguno. Hijo puta, que te he escuchado. Vale. Por aquí, venga. Cabrón, sufre. Joder, que no quiero esto. Hay veces que odio las putas espadas de loteo. Siempre te sueltan mierda estos cabrones. ¡Ja! Te gasto. Vale. ¡Quita, coño! Pesado. Jesus Christ. ¿Qué me ha pegado? Ah, hijo de la gran puta. Si estamos aquí escondido, ¿eh? Bueno, como habéis podido apreciar, aún no he empezado con el diseño del Nether, pero es que no tengo tiempo para todo. O sea, tengo que estar en Feedbeast, tengo que preparar tal del Feedbeast, tengo que preparar el tanto. Pensaba que era nuevo el camino. Tengo que estar aquí. Tengo que estar empollándome los mods para poder saber y poder enseñaros. Tengo que hacer un montón de cosas. Yo no sé de dónde voy a sacar tiempo, la verdad. Pero bueno, lo que voy a hacer hoy va a ser de montar el chiringuito. Todo el chiringuito que tengo de las vacas y todo eso, de montarlo. Así como lo digo. Vale. Come, gordo. Yo no estoy gordo. A ver, que lo quiero hacer bien. Yo no estoy gordo. Vale. En su momento, como veis, tengo la skin del Feedbeast. En su momento, creo que me dijo Nacho o Ral. Iba a decir, ya me han robado la mesa de encantamiento. Es que está aquí. En su momento, Nacho o Ral me dijeron. Dije, me voy a hacer una skin nueva para el Feedbeast. Y me dijeron, y vas a estar cambiándote cada vez que tengas que grabar una cosa a otra.
vas a estar cambiando tu skin. Y yo, sí, claro. Y me dicen, se te va a olvidar. Bueno, pues no me la he cambiado ni una vez. Para que vean que tenían razón. Así que vosotras no, vosotras podéis quedar de momento, ¿vale? A ver. Por aquí es que hasta la 1.8 no necesito aldeanos. Así que... como luego me vais a resetear todos los tradeos, pues no necesito, la verdad. Así que os podéis ir a tomar por el culo. Vale. Quiero dejar a dos de cada especie, como hizo Moisés. ¿Ves? Ahora me hubiera venido bien el trozo de tierra. Pero mira, aquí tengo... no, aquí no tengo. A ver, este mismo. Con Gear Beach. Vale, aquí tengo dos cerdos. Voy a dejar dos ovejas. Así que morir todas las demás perras. Vale. Venga. Vamos, 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 vamos. Aquí está el puto cerdo infiltrado. Vale, cuidado. Ahora. Vale, ya está. Yo soy como Noé. Solo voy a dejar a dos de cada especie. Vale, techo fuera. Vale, esa trampa aldeano se queda ahí porque los voy a seguir necesitando. Para 1.8. Para que follen y follen y follen. Vale. Ahí tengo vacas, así que mira. Voy a hacer una cosa bastante inteligente. ¡Ey! Mi espada, puto. Vale. Me vas a dar agua. Bueno. Pues dos botellitas más. Vale. Las cuales voy a llenar. Y voy a hacer una pocioncita. Que no va a hacer daño, os lo juro. Va a ser de vida. Vale, entonces necesito una Nether Wart. Vale, por aquí necesito un melón y pepitas de oro. Aquí 8. Este y 8. Creo que era con pepitas. O era con lingotes. Vale. Ponte por aquí. Venga, 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 rápido, rápido, rápido. Vale. Ahora necesito un ojete de araña. Una puta de estas y uno de azúcar. Y con esto vamos a hacer tutorial de hoy, chicos. ¿Cómo hacer un ojo de araña fermentado? Cogemos uno de azúcar, uno de seta marrón y un ojo de araña. ¡Charán! Fin del tutorial. Nos vemos en el siguiente. Adiós. He visto vídeos por YouTube donde la gente hace ese tipo de tutoriales, ¿no? Vi uno de cómo hacer una mesa de crafteo. Me quedé, lo vi porque me quedé, no puede ser verdad. Y era verdad. Salía un chico enseñando cómo hacer una mesa de crafteo. Mejor no voy a decir nada de lo que pienso al respecto. Vale. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? La gente, hay alguna gente muy rara, la verdad. Ay. ¿Cómo voy a echar de menos esta base? Mi islita de allí. Es lo que más me gusta. Parece un corazón. Me lo dijo un suscriptor. Me dijo, tu isla parece un corazón. Y cuando me di cuenta, tenía razón. Parecía un corazón. Y yo, ay, mi corazón es para todos vosotros, chicos. Para todos los que me seguís. Vale, yo creo que dije en el capítulo anterior que iba a cambiar la máquina de pesca. Uy, parecía que había flechas clavas. Iba a decir, ¿qué coño hacen flechas clavas? Iba a cambiar la mesa esta ahí abajo. Como iba a hacer ahí como un barco de ruido, tal o cual. Pues, o que pim, que pam. Voy a poner ahí la zona de la pesca, bro. Joder. Con el puto TS, me cago en todo. Coño, de la puta. Ya. Entonces, antes de hacer el barco y todo eso, tengo que hacer la zona de baúles, la cual, sintiéndolo mucho, no he empezado a hacerla. No sé todavía de qué voy a hacer el suelo, de qué voy a hacer las paredes, me orientaré, madera, clay y bricks, stone bricks. Pero es que no tengo ni puta idea y no he hecho ningún diseño ni nada.
No sé, chicos, estoy todavía dubitativo al respecto. O dubitante. ¿Dubitativo o dubitante? No lo sé. A ver. Hostias. Me ha tirado a mí mismo y todo. Qué cabrona. Venga, puto. Segundo run. Han caído todas. Mis vaquitas. Ay, mis vaquitas. Por matar a 100 vacas me van a llenar asesino de vacas. ¿Eh? Si no lo pilláis, es porque hay un dicho aquí, muy común, en plan: por matar a un perro me llamas mataperros. Pues por matar a 100 vacas me van a llamar matavacas o asesino de vacas. O whatever. Whatever. Dios, toda la comida que tengo ya. Madre mía. Esto no lo voy a gastar en años. La voy a dejar por aquí para tradear con los aldeanos en su momento, ¿vale? Y los pollitos, ahí los pollitos. ¡Ay, los pollitos, los pollitos, los pollitos! ¡Hostia, con una! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No quiero perder las putas plumas. Los pollos me da igual, pero las plumas no. En la boca, en la boca. ¡Ah! ¡Ah! En la boca, jaja. Venga, coño. Ay, cuántas plumitas. Ajá. O sea, he perdido como 3 stacks de pollos. Joder. Ah, no, mira aquí. Aquí hay más, aquí hay más. Vale. Todo esto por aquí. Perfecto. Y por aquí tengo un par más. Vale, guay. Perfecto. Entonces, esto para allá. Esto para allá. Esto para allá. Esto para allá. Mi mapa para mi caza, esto por ahí, esto por ahí. Vale, por aquí tengo esto por aquí. Así de bueno. Vale, tengo la clay por aquí. Joder, está llena. Joder, está llena. Pues ahí mismo. Bien. Vale, entonces, como voy a quitar esto. Se acabó el ruido infernal de las vacas. ¡Por fin! Mierda, que no tengo seed touch. ¡Por fin! Vale, dámelo todo, puto. Lo tengo todo, papi. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Este va a ser un episodio, como estaréis observando, de relax. Bastante relax. Porque llevo unos días. Hoy ha sido el cumpleaños de mi abuela, que cumple 88 años. Y hemos estado comiendo aquí en mi casa. Y si voy a decir la verdad, es de relax porque no me ha dado tiempo a preparar nada, siendo sinceros. Pero claro, las abuelas no cumplen 88 años todos los días. Y hemos estado aquí mi familia comiendo en mi casa. Y por eso no me ha dado tiempo a preparar gran cosa. Yo lo siento, pero lo tenéis que comprender. ¿Vale? Espero que lo entendáis, chicos. Porque para mí lo sois todo. Vale. Mariconadas aparte, a recoger todo esto. Vale. Dame todo. Llevo todo. Ey. Hoy. Ey. Hoy. Vale. Esto lo voy a dejar. Bueno, como esto de redstone, casi todo. ¿Qué estoy haciendo? Y aquí no va la redstone. La redstone no iba por aquí. Aquí, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Esto es redstone, redstone. Ya no hay más redstone, esto es redstone, esto es redstone. Pensaba que había pistones normales en esa trampa. Vale, bloque, bloque. Bloque, bloque. No tengo para bloques. Vale, pues ahora sí tengo para bloques. Pero yo no quiero bloques aquí. Tomar por culo. Racionamiento. Ajín, qué bien. Vale, vale, vale. No, esto yo creo que lo puedo meter aquí. Ahí, perfecto. Y perfecto, pues ala, toma por culo, vacas. Buscaros la vida. Y bueno, ¿qué voy a hacer por aquí? A los caballos también los tengo que mover. Bueno, pues por aquí lo que voy a hacer es hacer una isla con terreno customizado. Es decir,
La isla, bueno, comúnmente, pues ya, últimamente hacen la gente muchas veces las islas cambiadas, ¿no? En plan, por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo yo? La isla, si está así, la añaden, por ejemplo, Praxis hizo la suya, que mola un montón. Hizo con Netherrack, le añadió Fuego, le añadió Mycelium, le añadió la Soul Sand con la Netherworld y todo eso, y queda bastante bien. Pero yo lo que voy a hacer va a ser con Clay. Con Clay verde, o estoy verdaderamente dudando si hacerlo con Clay verde o con... O de diferentes, como si fuera una temática de desierto, pero con clay. Es decir, en plan, la clay naranja, la clay roja, un poquito de arena, un poquito de arena roja de esta que tengo por aquí. No sé, pero clay va a ser, va a haber árboles, pero van a ser árboles de clay, ¿vale? O sea, va a ser como mi islita de clay. Y luego debajo de la isla, en un lugar... Tengo miedo. No quiero vivir en este mundo mal. ¿Qué cojones ha sido eso? O sea, ¿qué cojones ha sido eso que acabo de ver? ¿Qué coño? No tiene ningún sentido. Un Enderman teletransportándose, quemándose. Se ha teletransportado como 20 veces. No sé, me ha asustado bastante. Esto de Minecraft nunca falla, nunca fallará. Ay, qué cabrones. Madre mía. Bueno, pues como iba diciendo, va a ser una isla, la isla de Clay. ¿Y qué voy a tener en la isla? Bueno, lo quería mantener sorpresa, pero bueno, qué mala. Vale, donde está ahora la caña de azúcar, o por ahí también, va a haber como un muro. Un muro de piedra. O de clay, porque si va a ser mi isla de clay, sea de prey. De clay, de prey, prey, clay. Pero lo voy a juntar con... El muro va a ser de clay y stone bricks. ¿Vale? Y va a ser como un muro como si estuviera abandonado. ¿Por qué? Porque esta isla la voy a hacer como si fuera una isla abandonada. Es decir, los árboles de clay pues van a estar como tirados por el suelo. Las hojas también van a estar como tiradas por el suelo. ¿Vale? Y en una colinilla... Voy a hacer una colina aquí... Porque la sala de baúles voy a bajar de la casa a la zona de baúles. Quiero hacerlo con un ascensor de pistones. Entonces, aquí va a haber una colinilla y arriba va a haber una casa. No de clay, una casa de madera. Pero abandonada, con un aspecto de abandono, ¿no? En plan, derruyéndose y tal. Y bueno, eso quiero que sea mi isla, que por fuera es como si tú vas a un sitio. ¿Qué vas a investigar en un sitio abandonado? Bueno, luego están los... Los tíos que van en busca de fantasmas, que bueno, les gusta perder el tiempo. Pero, oye, que yo con su afición no me meto. Van a esos sitios, pues tú principalmente no vas, ¿no? Si vas, vas a hacer otras cosas, en plan, no sé, botellón, sexo, drogas y alcohol, no, rock and roll, sexo, droga y alcohol, esas cosas, pero no te vas a poner a mirar lo que hay en el subsuelo de... De una casa abandonada. Primero porque es la vida real. Y tendrías que tener maquinaria. No, con una pala no te cavaría cemento. Que supongo que estaría en cemento y tal. Y otra, pues, yo qué sé, porque no te encontrarías nada, ¿no? Supuestamente. Pues quiero que toque ese, ¿no? Pues que sea como si fuera la isla, estuviera desierta. Y por abajo el centro de mando. ¿Vale? En plan, ahí tengo toda mi sala de baúles, como estuve haciendo. Caminos que me lleven a las diferentes islas, como expliqué en el anterior episodio, que iba a hacer cuatro islas. Caminos que me lleven al barco, donde estará la granja de pesca. No sé, cosillas. Tengo muchos planes para Fénix. Tengo muchos planes para Fénix y los estaría cumpliendo si no hubiera jugado a Fit the Beast, porque yo en su momento dije, nada, yo paso los mods, no me gustan. Me cago en todo. Sí, sí me gustan, la verdad, y me tienen un poquito enganchado, porque como no sé, y a mí me gusta mucho aprender lo que me gusta,
Las cosas que me gustan aprenderlas. Entonces, como no sabía y tal, dije, bueno, esto es para mí. Y sabéis que es la primera vez que me fijo que los bloques de tierra tienen como píxeles de tierra. Es un tanto raro. Oiga, señor. Ey, señor, ¿sabe que está usted en mi casa? Eso le quería decir yo. Como vuelva, le mato, cabrón. A ver si tiene huevo a volver en mierdas este. ¡Ay! ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Por qué va a hacerse esto, Moya? ¿Por qué? Que tengo el corazón débil. ¡Ay! Que tengo el corazón debilucho. ¿Por qué, Moya? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¿Qué te...? ¿Tengo algo? Güey, no. Qué raro. Bueno, chicos, pues yo ya nos vamos a despedir con este susto a mi pequeño corazoncito. Me voy a despedir, que llevamos 30 minutos. ¿Cómo se me pasa el tiempo hablando con vosotros? Sé que muchos de vosotros no lo veréis porque vaya coñazo, no hace nada más que hablar y tal. Pero a mí me entretiene hablar con vosotros. Bueno, hablar. Yo hablo y vosotros me escucháis. No siento que alguien me escucha. Siento que alguien se verá mis vídeos porque es su deber como suscriptor. No. Vuestro deber como suscriptores, ¿sabéis cuál es? El divertiros. Y eso es lo que yo intento conseguir. Sé que con estos episodios no lo hago, pero es que también tiene que haber episodios en donde yo hable, en donde yo me explique, os cuente cosas como que hoy mi abuela ha cumplido 88 años o como que me he comprado un micro nuevo. Y darme lo que os pido en este episodio principalmente es que me deis vuestra opinión de cómo suena mi voz ahora. Si suena mejor, si suena peor, espero que suene mejor, obviamente. Si suena más varonil, a las chicas me mandéis un mensaje privado y yo os paso mi número de teléfono encantado. Ahora que sueno más varonil, lo único que todavía no me ha salido barba. Sí, a mis 22 años no tengo barba, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A uno le salen a los 12 y a otro a los 30. No pasa nada, no me voy a morir por ello. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. ¡No he dicho programa hoy! ¡Me siento feliz! ¡No he dicho programa! Pues eso, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. A ver si me acuerdo de cambiarme también la skin, hombre. A ver si me acuerdo. Así que nada, chicos. ¡Hey! A compartir la justicia del mal. Porque nosotros somos piratas. Porque nosotros somos piratas. Madre mía. Me voy a tirar 5 minutos para intentar matarle ahora. Nada, chicos. Hasta el siguiente programa. ¡Joder! ¡No! 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 ¡No!